Hola chicos, aquí estamos, otro día más, un nuevo vídeo. Bien, casi. Chicos, hoy vamos a ir a probar birria, vamos a ir a desayunar birria. La verdad, yo creo que si le gustó la cochinita, va por el estilo. Bueno, no es el estilo, pero es como un guiso. Va a ser una birria. Está rico, la verdad. Está muy bueno. ¿Sí? Y ¿tú crees? Para mí, el mejor desayuno mexicano. Mejor desayuno. ¿Habrá cerveza? No creo. Pues venga, vamos. Llévalas de casa. Pues lo llevo, ¿eh? Ya no llevo. Va, espera, vamos a enseñar cuántas quedan. ¿En cuántos días? En 24 horas. Espera, que te voy a enseñar la caja. ¿Qué va? No sé, no sé. Pues así va. O sea, solo te quedan 8. No, 9. ¿No? Sí, 9. No, porque aquí está vacío también. 9, 10, 11, 12. Ah, 12, quedan aún. Bueno, bien, 12 en un día no está nada mal. Bueno, va bien la cosa, oye, está muy campo. Venga, vamos. Ya tenemos ganador para cada uno. Team harina y team maíz. Así que vamos a ver hoy. Casi me gusta más la de harina que la de maíz. Y ahí el maíz. A ver, la diferencia no es muy grande, pero casi prefiero la de harina. Yo prefiero la de maíz, la verdad. Ya lo sabemos, mi amor. No, yo sí prefiero harina y ahora vamos a probar tacos, que son tortillas de harina, pero es diferente, van a ser dorados. Y no saben igual, la verdad. No saben igual y están buenísimos. Tan increíble. Y la salsita y el consomé, qué rico. Hoy, con el tiempo que hace en Mérida, me sorprendió para beberme 3 litros de consomé. No creo que sea capaz. No creo, se llena mucho. Broma. Wow. Vale, ya estamos por entrar. Para nuestra sorpresa, hay el inconocido ahí dentro. Va a conocer a quien dejó el coche tan feo. Saltó en la cola de sirena. ¿Qué tal, amante? ¿Qué pasó? ¡Hola! Luis, sí hay cerveza, ¿eh? ¡Qué bien! Que huele como a carne guisada. Sí, es que es algo así. Es algo así. Ya veréis. ¿Qué nota le das a la birria? ¿Cómo? ¿Qué nota le das a la birria? 10. La verdad, no he comido otra en un lugar que no sea Mérida. Y una vez sí busqué por todo Mérida, como 3-4 lugares, y este ganó por 1000. Lo amo. El consomé todo, ¿no? 10 de 10. ¿Saben qué ordenar? 10 también. Sí. ¿Ah, también? Sí. Lo mismo que ellos. Claro. Aquí se vuelve a tener un buen lugar. ¿Esto es? Sí. Te lo voy a decir yo ahora. Te voy a decir ya. A ver. ¿Van a ser? ¿Tienes cerveza? ¿Qué pasó? Sí, tengo. De buen lugar. Entonces, ¿van a querer 2 o 3 segundos? Yo como 2. Yo creo que para ella 2 le llegan. Ok, entonces 2 de 3 y 2 de 2. Exacto. Ah, correcto. Mira al animal y ya con consomé. Consomé sencillos. Con consomé sencillo. ¿De tomar picante? Sí, ahorita traes. Por aparte. Yo quiero... Tomar, tengo también normal, coca, coca light, coca cero, mundet, es de manzana. Y... Yo coca cero. Aguas naturales de limón. Ah, naranja, la limonada que tengo yo, la aria. Ajá. Pero le gusta, es más agria. Es más agria. Ah, perfecto. Vale, me vale. Coca. Okay. Y cerveza. Yo zumo de cebada. Además te viene en vaso de borrachito. De borrachito. No, es un zumo. Es zumo. De cebada. Es manzanita con espuma, ¿no? Claro, es manzanita con espuma. Cebada, ay, Dios. ¿Qué es más sano, esto o la Coca-Cola? No, supuestamente no, obvio, no, eso no es ni que decir. Mucho más sano que la Coca-Cola. La Coca-Cola no es buena. Y las cervezas. Que la Coca-Cola es malísima. Dicen que pica poco. La que más pica y la que pica poco. ¿Llega para probar? Sí. Esta pica poco, pero es un puta madre. ¿Y esta es la que más? ¿Pica o no pica? No, el tabasco. Ah, entonces no pica. La pica poco. Y esta es la que menos pica. ¡Mimo! Es una barbaridad. Sí. No, chupa. Eso es mucho. Ah, está buena. Como el tabasco. ¿Qué tiene sabor a tabasco y a barbacoa? Esa está rica. Esa pues será... Yo creo que pica menos que esta. Prueba. Yo creo que pica menos que esta. A ver, es que las salsas de ese color siempre están buenísimas. Esta está rica. Es que muy esta rica. Tiene como un sabor a barbacoa. Le llevo parchito. No, ¿cómo se llama el chico? Manuel. A ver si le gusta. Pero yo la quiero. Está libre.
me gusta más esa. El sabor de esa. A mí también, Juan. Es que esta pica, pero no tiene el sabor de esta. Esta es más picante, pero tiene como sabor a barbacoa. Ahí. ¡Listo! Okay. Ahora falta los taquitos. Ahora la birria, vamos. Está muy rico ahorita. Mira, mira, la. ¿Lo blanco qué es? Es una gelatina. Gelatina de leche. Como un flan, como una... Huele rico, bueno, no sé, a mí me gusta cómo huele. A ver, huele la Suani. Enseña a la gente cómo huele la. Huele rico, pero no la huelan. Este es consomé, quema, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota. A ver. Cuidado que quema, ¿eh? Sí, voy a tener metido en la mano. Sí, es una sopa, está rico. Es como el caldo de la carne. Sí, está rico. Está rico, es una sopita que está rica. Yo, a mí me tiene pinta de como un caldito de cosas. Es como el caldo de la carne. Es el jugo de la carne, ¿no? ¿Verdad? Sí, el juguito. A ver, tu madre. Ni que fuera fiesta infantil, sino que está bueno. Está bueno, sí, está rico, sí. Y con mojándolo, está bueno. Es lo mejor. Mojándolo tiene que estar bueno. Ya quiero, ya quiero. Ya llega, ya llega. Ya llegó. Que va a quemar, ¿eh? Sí. Sí, tienes que, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Es abrirlo para que se lance. Ahí, tres. Va, que va. Lo abro. Sí. Y tres. Por ahora no. Gracias. Ah, bueno, las bebidas, ¿verdad? Era dos cocas sin azúcar y una limonada aria. Y ahora le voy a echar una sopa. Espectacular. Menuda bomba, dice. Así, así se come, papá. Yo le echo el consomé por dentro y luego lo mojo para que quede más. Y ahora consomé también. Claro, yo hago eso también. Bueno, a uno le voy a poner bueno, esto, y al otro no. Esto está pringoso, pringoso. Es que es... Ahora con todo esto que lleva está... Sí, claro. Y ahora lo metes dentro. Cuidado del que puede quemar, ¿eh? No, ya lo noto, ya. Sí quema, sí quema. Sí quema. A ver qué tal. Me gusta más este que el pastor. ¿Y la, que la cochinita? Que la cochinita están ahí. Uy. Ok, empate técnico con la cochinita. Y ahí va tu madre. La cochinita está muy bueno, pues este los igualo los dos. No soy capaz de darle más a uno ni a otro. Ok, a ver, mamá. Quema un mogollón. Está rico, está muy rico. Está bueno, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Muy rico. A ver qué tal más. Ahí, mojándonos el consomé a huevo. Mejor que el taco. Mejor, ok. El pastor de ayer. Pero qué tal con la cochinita. Yo creo que hay ahí, ¿eh? Está buena la birra, a mí me gusta mucho, la verdad. Mira el Lara como lo goza, ¿eh? Espectacular. Es que mira como churro, mira. Está rico. Yo le puse la lima esa y... Está muy rica, la verdad, sí. Bueno, ¿y ahora para qué? Voy a probar con esta, más picante. Está buena con la fiesta, Willy, sí, está muy buena. Me voy a enchilar. Te vas a enchilar bien cabrón, la verdad, ¿eh? ¿Está buena la salsa? Está buena. Gana con la salsa. Sí. Yo le eché. Me encanta. Y el picante. Sí. Creo que me quedo con esta, ¿eh? Ya la cachinita ha bajado un poquito. Han desbancado a la cochinita. No, pero se movía. Para que se les antoje, chicos. Y quien venga a Mérida, venga a comer esto porque es una pura delicia. ¿Cómo se llama? Tacos y chaps. En Francisco Montejo. Ajá, tacos y chaps. Bien rico, ¿no? Luis, ¿te van a llegar tres? No sé, ya veré. Yo creo que no. Puedes probar quesabirria. Tiene queso y la carne. Ay, ¿por qué no me dijiste que la probaba? Una, pídete una. Claro, te pides una y la pides con queso y a ver cómo te sabe. Es que yo quiero con queso y picante, eso es lo que me gusta. Y el queso bien fundidito, charreando. Exacto. No, no. Qué rico. Quiero probar con la cebolla blanca. Una cosa, a mi perro le gustó el cilantro. Bien corto todo este cilantro. A mí me encanta. El cilantro se me hace muy fuerte. Listo. Y mi zumo. Otra. Otro tubo. Toma, mi amor. Gracias. Chin chin. Chin chin. Mamá, ¿qué acabas de decirnos? Está buenísimo. No, lo antes, anterior. Ay, no me acuerdo. ¿Que te quedarías aquí? Ah, me quedaría aquí vivir solamente por la comida. Está buena, la verdad. Está muy buena y a mí está me buena, pero es que de menos el pescadito. Que aún no fuimos al pescado. Pero si el primer día que llegó nos hizo cenar pescado. Ya sé, pero tenemos que ir a probar un pescado a la playa, tenemos que ir a probarlo. Te va a gustar.
No te va a gustar, ¿eh? Es que a Luis no le gusta el queso. De hecho, le da arcadas el olor. No, no puede tomar porque se muere. Sí, pero para... ahí... Okay, perdóname. Son los importantes. Tú mira al animal y ya ves. Toma, Aldana, coge uno. ¿Y tú qué? No hay que perder el tiempo, sí, pero quema. A ver la quesabirria. Rico, mejor. A tu madre le gusta mucho el queso, ¿no? A mí también me gusta mucho el queso. Lo que pasa es que con comidas así, como que tienen tanto sabor la carne, nunca le he hecho. Ese tipo de queso es el queso badota. Ese tipo de queso es el queso badotas. Es muy típico de aquí. Dile a Manuel que le gusta el queso. No, enfrente, no me enfrente. A mi mamá le gusta el queso badotas. ¿Ah? Está bueno, ¿verdad? Pegando a los mexicanos. Y el otro día le dijo si le gustaba el... el chile pato. Suani, ¿cuántos son 50 topitos más 50 topitos? ¿Qué? 50 topitos más 50 topitos. No sabes sumar. 100 topitos. Ay, lo peor es que lo dije con mente. Sí, yo siempre caigo en esas cosas. No, pero 50 topitos más 50 topitos, ¿cuántos son? Aparte tú. ¿Bien qué? ¿Topitos? 100 topitos, 100 topitos. ¿Cómo que sientes qué? ¿Qué sientes qué? Sí, sí, a ver, vamos a probar. Ah, sí que ya está, a ver. Ya por lo destrozado. No importa, no importa. Se va a comer ya. A ver, ¿lo probamos nosotros, Aldana? Yo ya no puedo, amor. Uno finito, venga. Amor, me comí eso y el resto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, hija. Una cucharadita. Es que la tiene la boca, ¿eh? A ver, prueba. A ver si te gusta. Claro, no. ¿A qué te sabe? ¿Está bueno? De fruta. Nunca lo probé. Sí, gelatina de fruta, pero como que cremoso. Y un poquito más cremoso. Ajá, por lo dulce. Por la lechita. Sí, está bueno. Para mí va a ser muy dulce. Está bueno, me gusta. Ahí va. No, lo que le estoy realmente. Eso es como una hojaldra, ¿no, amor? Creo que sí. Es jamón y queso. No. Es. Sí, es amor. Es queso lo que tiene dentro, creo. Es un pastel de calabaza, sí. No, de verdad tiene queso. Si tuviera queso, yo estaba vomitando los tacos. Sí, es amor. Yo, según yo, es queso. Sí, es queso y jamón. Tiene queso. Ah, tiene queso. Tiene queso. Es que al final no son como pasteles, son como bizcochitos, ¿no? Como cachos de bizcocho. No, bueno, sí, chocolate. No, no, no. Pero los pasteles saben mejor, ¿no? Yo creo que aquí... Demasiado pastoso. Es bizcocho, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al bizcocho más esponjoso. Ajá. Y este es más pedido. Igual por el chocolate o eso que yo tiene. Yo ya lo acostumbré y esto no sabe igual, o sea, que cualquier pastel. Yo como no soy de dulces, no opino. Yo sí soy de dulces. Ya estamos amor. Con la barriga llena. Mira, ¿y qué le pagaste? Muy llena. Muy llena. ¿Llena? ¿Te gustaron? Llenísima, sí. Pero llena. Llena mucho. Llena mucho. La birria sí que es pesada, pero está rica. Muy rica. ¿Te pero te aguanta todo el día? A mí sí. Me gusta papá, la torta de maíz. La tortilla. La tortilla. La tortilla de maíz. Y bien. A Luis, pues, le gustó dijo más que la cochinita un poquito, cochinita. Pero que le gustó más que los tacos al pastor. Pero o sea, le gustó el burrito. Ha ganado puntos porque tenía un zumito de cebada. Ah, claro. Zumito de cebada. Hashtag zumito de cebada en los comentarios. Zumito de cebada. Ahora cuando vayan a pedir una cerveza, en vez de pedir cerveza, pidan zumito de cebada que suena mejor. Chicos, después de la birria, nos vinimos a jugar a unos polos. Ahí andamos. ¿Hay algo épico? Ahí lo pondremos. Ahí lo pondremos. Si no, pues nada. Y dejad en los comentarios quién creéis que va a ganar la partida. Vamos a ver tu pleno, ¿eh? Ojo, va bien. Oh. Espectacular. Ahí va el darita. ¡Oh! Espectacular. Bueno.
Chicos, pues así quedamos. Resultado final, ganó señor Luis. Ah, hombre, el mejor, ¿viste? 142. Vamos. Espectacular. No, 261. Ah, eso sí. Entre las dos partidas. Claro. Bueno, quedé segunda. Aldara, 178. Yo, 163. Mamá, 117. Está bien, está bien. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya nos sí ganaste. Pasa de noche. Claro que hay, macho. Ahora te toca pagar. Tienes que practicar más. Ah, es verdad, quien gana paga. Será bien. Quien pierde, ¿no? En España es el que pierda paga. Ah, entonces pago más. Sumando yo lo de tu madre. Venga, ganamos, vale. Pero por goleada. No, pero sumando lo nuestro ganamos poco. Así que nada, un beso enorme, chicos. Os queremos. Y nos vemos. En el próximo video. Llamo a todas las horas. Hola, wow. Me dice que no, que